I fall through the cracks again. Say bye, you reach in. Zegoenean Europan, baina hau esen ainota eta horreleko Europako populazioak etortzen ziren eta kaltari aldea bizizien. ¿Qué características tienen que tener las células? Bien para formar esta estructura o bien para mantenerla a lo largo del tiempo. Una de las características que tienen que tener las células es la capacidad de dividirse. Es decir, las células a partir de una única. Y eso que vais a ver ahora es un voy a hablar del sistema solar y os voy a hablar del nuevo sistema solar. De lo que hemos aprendido de este pequeño lugar del universo en el cual nosotros nos encontramos, gracias a los datos de todas estas misiones espaciales que han viajado a lo largo de todos estos planetas que están a todos nuestros mundos. Erreakzio kimiko batzuk erabil daitezke energia sortzeko eta energia hori beste molekula batzuk hartu egiten dute eta gero argia emititu egiten dute. Hori deitzen zaio hori kimioluminiszentzia, da kimikarekin lotutako luminiszentzia edo argia. Vale, esto de construir números muy grandes es como una especie de juego. De balas al juego los matemáticos inventan números para nada. No, para nada no. También inventamos números para nada, porque nos gusta divertirnos. Algunas diversiones son particulares. Los diferentes colores corresponden a fotones que tienen diferente energía. Vale. Evidentemente hay un montón de fotones diferentes que corresponden a rangos diferentes del espectro electromagnético. Tenemos los fotones gamma, los X, los ultravioleta,
De hecho, la franja correspondiente al visible es una franja extraordinariamente reducida del espectro electromagnético completo.